pan menos y lleve más. La competencia no puede con nosotros. El lujo y la variedad te la devolvemos en precios, calidad y confort. Las ofertas de productos en su mayoría por unidad, no por libra, llevadas por el hombre oferta, Don Diego. Ahorre más de un 40% y vea su presupuesto rendible. Aceptamos la tarjeta del pueblo. Solidaridad. Vegetales, frutas, embutidos, carnes y productos frescos en la Plaza Agropecuaria Mamá Mingón. Avenida Hermanas Mirabal, frente a la estación del metro Mamá Mingón en Santo Domingo Norte. Plaza Agropecuaria Mamá Mingón. Pague menos y lleve más. En esta época, las personas están obsesionadas por la salud y por lo largo. Es por esto que la panificadora Julián nos trae las únicas galletas naturales, sin químicos, colorantes artificiales y sin preservantes. Las galletas con y sin ajo Julián son light. Es por esto que los niños dicen a sus padres: mami, mami, ¿quiero pan de las galletas Julián? Claro, porque son galletas naturales. En su lonchera, la merienda, el desayuno, con agua o con leche, no puede faltar las galletas Julián. Fabricado con los estándares que exigen los controles de salud y calidad en la República Dominicana y el resto del mundo. Galletas con y sin ajo Julián. Las galletas Julián son light. Pídela en colmados, supermercados y surtidoras. Para pedidos en todo el país, llame ahora al 809-684-4568 y 809-222-4662. Galletas con y sin ajo Julián. Somos una empresa que desde hace 25 años se ha dedicado con esmero a servir al público en general, ofreciendo el mejor concreto industrializado. Ofrecemos ventajas competitivas en precios a nuestros clientes en el entorno de la infraestructura y el concreto. Ser el líder evidente en precios, ofrecemos resistencia ante hormigones de todo tipo. Estas son algunas de nuestras grandes obras. Hormigones América, Autopista Duarte, kilómetro 3, Los Peralejos, Santo Domingo, República Dominicana. Con el teléfono 809-561-1900. Síguenos en Facebook y en Twitter, www.hormigonesamerica.com.do. Que solo Don Jesús y Doña Loli pueden brindarle en el supermercado Loli, el super donde usted no es cliente, sino un buen vecino. Supermercado Loli, lleno de mercancías en todas las áreas y una gran panadería con todas las ofertas de panes frescos, calientitos para usted. Supermercado Loli. Ahorre un 40% menos que las grandes franquicias dicen que venden barato. Además, premios de nuestros suplidores a nuestros clientes fieles. Aceptamos la tarjeta Solidaridad, con la opción de que también puede comprar todas las ofertas. Cada 20 de diciembre regalamos más de 1,000 canastas navideñas. Laboramos
servicio a domicilio. Pertenecemos a la red UNACEL, donde rifamos desde octubre hasta enero más de 3.000 premios. Supermercado Loli, Avenida Los Restauradores, número 71, Sabana Perdida, con el teléfono 809-590-8628. Supermercado Loli, en Sabana Perdida, el supermercado de la familia y de todos los vecinos. Otros, el coach de la energía. Claro, exactamente como le dije, el inversor fase 2 de 1.2 kilos con dos baterías le resuelve perfectamente. ¡Correcto! Sí, dígame. Por supuesto. Es un inversor senoidal con la más alta tecnología. ¡Correcto! Ese inversor usted lo puede tener desde 1.5 kilos con la instalación incluida, siempre con la garantía de Suena Electrón. ¡Correcto! Yo tengo un fase 2 de Suena Electrónica, la casa del inversor. 809-596-4200. ¡Correcto! Dios mío. Nada de aquí. No es la gente, entonces un macho.
yo soy un macho. Mero macho masculino. Cruzado, porque te digo, por tanto, la seguridad. Por la seguridad. Espera, cruzado es. Hay un significado de esto, no es casual. No es de cáncer. Claro, octubre. Cruzado es verdad, pero es de cáncer. Rosado. Señores, y un mito que cuando se lance, oiga bien, no va a haber moza en la para. Moza en la para es feo, vaquero, le recuerdo los mates, porque vaquero es imposible de ver. Eres mayor y se diga. Eres face to face para todas las chicas. ¡Lauri, vale! Hola, hola, RD. Es un gigantesco placer para mí compartir la producción de este programa con usted, que es lo nuestro, con Dicen. Señores, miren, venga. Y una cosa importante que no debemos de dejar de mencionar, estamos rompiendo el rating. Ya nos llegó un papá más publicitario en el rating que nos hizo la última agencia publicitaria. Y estamos rompiendo el rating porque no tenemos competencia. Don Francisco se fue y nos quedamos nosotros. ¡Sí, señor! ¡Ay! Vamos a subir, Daniel, porque tenemos música. Tenemos de todo. Y nos vamos. Una parándula buenísima. Así que no se puede comer. Y nos vamos con Perico Limpiado. ¿Eh? Y limpia los rangers. ¡Limpia los rangers! ¡Limpia los! El coach de la energía. Claro, exactamente como el Nick. El inversor hace 2 de 1.2 kilos con 2 baterías le resuelve perfectamente. ¡Correcto! Sí, dígame. Por supuesto. Es un inversor senoidal con la más alta tecnología. ¡Correcto! Ese inversor usted lo puede tener desde 1.5 kilos con la instalación incluida, siempre con la garantía de Suena Electron. ¡Correcto! Yo tengo un fase 2 de Suena Electrónica, la casa del inversor. 809-596-4200. ¡Correcto! Mis amigos, bienvenidos como cada semana a conocer los líderes en República Dominicana. Cada líder lleva una función. La función principal de cada líder es dar a conocer, lograr metas para su grupo, para la función con que ha sido elegida. El Colegio Médico Dominicano juega un papel importante en las decisiones de República Dominicana, el cambio de la salud en República Dominicana. Por eso, ya el 11 de noviembre viene una convención, vienen unas elecciones para usted elegir quién va a presidir el Colegio Médico Dominicano. Hay un movimiento que está trabajando para cambiar las cosas. Hay un movimiento que trabaja para hacer historia en lo que es el Colegio Médico Dominicano. Este movimiento es el movimiento médico definitivo.
unidad gremial que encabeza la doctora Aurora Sierra, con esta hermosa mujer, una mujer preparada, una mujer que tiene una vida gremial, lógicamente en República Dominicana, va a dirigir sin lugar a dudas lo que el Colegio Médico. Doctora, bienvenida a esta cadena. Gracias por recibirnos aquí frente a ustedes y gracias a todos ustedes y saludo a los que nos están mirando en este momento. Doctora, cuando presentamos a los candidatos en la televisión, siempre tienen que dar su hoja de trabajo que van a hacer cuando dirijan, lógicamente, el Colegio Médico Dominicano, pero esto será grabado a nivel nacional y cada médico va a anotar las promesas que usted le va a hacer y que va a cumplir cuando llegue a ser la presidenta. ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es la hoja de trabajo que tiene preparado este equipo para dirigir el Colegio Médico Dominicano? Vamos a presentar nuestro proyecto de gestión para que ustedes puedan ponderarlo. Miren, nosotros somos una nueva generación, una generación diferente, que queremos llegar al Colegio Médico para hacer una nueva forma de gestión. Entendemos que nuestros médicos y médicas ameritan tener un salario digno que le permita satisfacer sus necesidades económicas, pero entendemos que debe ser a través de la indexación de nuestro salario, que cada cierto tiempo nuestro salario sea revisado y según va la inflación, así nosotros podamos tener un salario digno. Entendemos también que nuestros médicos jóvenes ameritan tener educación continua de calidad y estamos mirando con preocupación cómo no pueden acceder a la educación continua nuestros médicos generales, nuestros médicos residentes y nuestros médicos especialistas recién egresados de las especialidades, pues la educación continua es de alto costo. Las sociedades médicas especializadas hacen un gran esfuerzo y organizan actividades de mucho nivel, pero el costo es alto. Por eso vamos a hacer gestión para que nuestros médicos y médicas puedan acceder a la educación continua de calidad a través de las instituciones que tienen fondos para educación continua, que eso pueda llegar a nuestros médicos y médicas. También vamos a hacer un presupuesto para que nuestros médicos residentes puedan tener una ayuda también en lo que son las rotaciones hacia el exterior del país. Estamos mirando también con preocupación cómo las administradoras de riesgo de salud le están negando el derecho a los médicos de ejercer. Cada uno de nosotros, en el momento que recibió un S4 del Poder Ejecutivo, le autorizó a trabajar en todo el territorio nacional. Y las ARS nos están negando el derecho al negarnos los códigos. Por eso vamos a luchar, porque cada médico y cada médica tenga un código único, que puede ser su número de cédula o su número de colegiación, y que en cualquier lugar que se encuentra pueda llevar una reclamación. Estamos mirando con mucha preocupación cómo nuestros médicos, después de pasarse 30 años, 20 años, 40 años, 50 años ejerciendo, en el momento que les toca retirarse, lo están mandando como indigente. Señores, tenemos médicos pensionados con 7,000 pesos, con 10,000 pesos, con 15,000 pesos, con 20,000 pesos. Eso no cubre ni siquiera los costos de los medicamentos de las enfermedades adquiridas. Si nuestros médicos no pudieron adquirir una solución habitacional en su vida productiva, se tienen que mudar con los hijos, se tienen que mudar con los hermanos, se tienen que mudar con otro familiar. Pues eso no compensa. Por eso vamos a luchar, porque la ley 414-98 se aplique, que nuestros médicos y médicas se retiren con el 100% de su salario. Eso es lo justo. Sí. Doctora, una de las cosas importantes que vemos en el Colegio Médico Dominicano es que se conquista, hay muchas luchas importantes que van en beneficio de los dominicanos. Una de las cosas que vemos el 11 de noviembre es que se perfilan unas elecciones y vendrán médicos de todas partes a votar, pero hay médicos que desconocen que hay una elección el 11 de noviembre. Queremos que usted le haga un llamado a esos médicos que nos ven en salud y medicina, sepan que dónde votar, dónde tienen que ir a votar en su pueblo. ¿Dónde tienen que ir a votar si están en la capital, si están en la parte alta? ¿Cómo va a ser la votación?
El 11 de noviembre le hacemos un llamado a nuestros médicos y médicas de que nos acompañen en las elecciones, votando uno en la plancha nacional, en la plancha regional y en la plancha provincial. En cada provincia, en los hospitales, en los principales hospitales y sobre todo en los lugares, sea centro privado o sea centro público, que tenga más de 50 médicos que así lo pidan, tendrán una urna para que los médicos y médicas puedan ejercer su derecho a elegir y ser elegido también aquí en nuestro Colegio Médico Dominicano. O sea, ya sabe la gente que puede ir a los hospitales, a los centros privados donde se va a habilitar para votar el 11 de noviembre, salga a elegir este equipo de trabajo. Queremos, doctora, las personas que nos ven en Liatilla, que nos ven en Pernales, que nos ven en Cutupú, La Vega, no, que van a ir a votar este 11 de noviembre, sepan que este movimiento dice la verdad, que va a luchar por ello y que va a hacer historia en el Colegio Médico Dominicano. Miren, nosotros, aparte de los puntos que decía anteriores, vamos a luchar porque nuestros médicos y médicas tengan soluciones habitacionales, que estamos mirando con preocupación cómo a veces nuestros médicos no pueden adquirir una vivienda. Por eso vamos a hacer gestión pública y gestión privada para que nuestros médicos puedan tener soluciones habitacionales. Y también vamos a luchar por un mayor presupuesto para el sector salud. El problema es de presupuesto, señores. Si tenemos un mayor presupuesto, vamos a tener los medios diagnósticos necesarios para nosotros confirmar ese diagnóstico clínico. Y nuestra población dominicana, que tanto nos necesita y que solo nos tiene a nosotros como voz, va a entender y va a tener una salud de calidad, pues va a tener mejores lugares, mejores infraestructuras y va a tener los medicamentos necesarios que para cada uno de sus enfermedades. Doctora, hay una corriente de dar participación a la mujer, para que tome decisiones, a la mujer para que dirija en su historia, en su memoria, cuántas mujeres han dirigido el Colegio Médico Dominicano. No, en la historia de nuestro Colegio Médico, antes Asociación Médica Dominicana, nosotros solo hemos tenido dos mujeres dirigiendo nuestro Colegio Médico Dominicano y nosotras que vamos a ser la tercera. Doctora, las personas las conocen, muchas personas conocen su trayectoria médica, su experiencia a nivel de los gremios, pero quieren conocer un poquito de la historia de la vida de la doctora Aurora Sierra. Bueno, nosotros somos residentes en la provincia de San Cristóbal, allá vivimos, trabajamos allá. Soy médico graduada de médico en el año 1995, luego me gradué de ginecobstetra con una especialidad en endocrinología ginecológica y reproductiva. Luego realizamos una maestría en educación superior en ciencias de la salud y luego una maestría en salud pública. Nos desempeñamos en el Hospital Juan Pablo Pina como médico ayudante en el servicio de endocrinología ginecológica y reproductiva y actualmente como gerente de enseñanza e investigaciones. En la vida gremial, nosotros hemos ocupado algunas posiciones. Comenzó nuestra vida gremial en los años de pasantía médica, cuando estuvimos haciendo la pasantía en la línea noroeste. Fuimos delegados a la región noroeste ante la Asociación de Médicos Pasantes. Luego, cuando fuimos residentes, estuvimos en la ADOMER, Asociación de Médicos Residentes, estuvimos como secretaria de acta. Luego, al llegar nuevamente a nuestra provincia de San Cristóbal, ya como especialista, nos insertamos nuevamente en la vida gremial y allá estuvimos en dos directivas hasta ocupar el cargo de vicepresidenta y más tarde la presidencia del Colegio Médico Filial Provincia de San Cristóbal. Luego nosotros también en la vida gremial hemos trabajado dentro de nuestro movimiento médico de dignidad gremial, el cual lo coordinamos en la provincia y lo dirigimos a nivel nacional, siendo la primera mujer que dirige el movimiento médico de dignidad gremial, saliendo airosa en las elecciones del 2013. Un historial, señores, excelente. O sea que aquí tenemos la futura presidenta del Colegio Médico Dominicano. Doctora, ya para finalizar, las personas que nos ven en todos los puntos del país, ya usted le dijo que pueden votar en los hospitales y en los centros habilitados para esto, pero que salgan tempranito el 11 de noviembre a votar por este movimiento médico de unidad gremial, la plancha 1. A nuestros médicos y médicas les recordamos que como nueva
como generación diferente, que queremos hacer los cambios que entendemos que nuestro colegio médico amerita a favor de nuestros médicos y médicas, pueden estar confiados. Y necesitamos su voto para que podamos llegar el 11 de noviembre a la presidencia del Colegio Médico Dominicano y este proyecto de gestión que hemos presentado pueda ser realidad. Hey.
confuso. Confuso, él dice que hay que poner al género urbano. Pero Johnny Ventura, eso yo, no le cabe bien. Porque... A Johnny no le cabe eso. Primero, yo no voy a poner palabras en la boca del máster del merengue, que Johnny Ventura. Exacto, siempre por eso. El máster del merengue. Johnny Ventura es y será siempre la imagen más alta que tiene el merengue. Claro, pero eso no le da el derecho a Johnny a querosear un género que va subiendo y que él en su tiempo tuvo la oportunidad también, o no la oportunidad, digamos que la desgracia también, de ser criticado, porque Johnny fue innovador. Entonces, Johnny grabó con Tito Swing. No, porque Tito Swing es el mambero. Pero hoy los artistas, como por ejemplo Eddie Herrera, Fernando Villalón, entre otros, que están grabando con los del vocero, y no es por ayudarlo ni por gusto de ellos, es porque es el ritmo que está y ellos quieren estar en la onda de lo que está en la onda. Es lo que dice Miriam Cruz, el merengue tiene que renovarse, no podemos quedar estancados, tenemos que ir subiendo y acoplándonos a los tiempos. Yo siempre he dicho aquí, dicen, y sí, ya, que ustedes son testigos, es que yo siempre he dicho aquí, sostengo eso, que el merengue no es verdad que está en crisis. No. Los que están en crisis son los merengueros, que no están actualizados. Que no quieren invertir un peso en grabación. No están actualizados. Que no quieren invertir tampoco. No quieren invertir en grabación. Si el merengue estuviera en decadencia, no tuviera pegado Miriam Cruz. Claro. Y siempre que el merengue está en decadencia, hay un merenguero arrasando, un merenguero que está invirtiendo. Cuando el merengue estaba en decadencia, hace un tiempo atrás, ¿quién estaba pegado? El Jeffrey. El Jeffrey. El merengue en decadencia, arrasando Mega, un canta malo. El merengue en decadencia. Acabando. Julián arrasando. Yo arrasando. Decadencia. Ahora Miriam Cruz. Ahora Miriam Cruz. Y el merengue de cadencia. El merengue de cadencia. No. Actualícense. Actualícense. Y ahora, si ustedes se actualizan y no se pegan, entonces vamos a hablar. Ahora, Divas, el Bay Jiménez le puso unos cores lindos. Pero están sonando. Al merengue de Miriam en el principio. Están sonando. Y también Divas Bay Jiménez, que también grupo muy bueno. Que hubo un problema. También tiene colores nuevos. Tiene colores nuevos. Claro, 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 claro. Pasando a otro tema, dicen que es el caso del bachatero Zacarías Ferreira, que tuvo un accidente próximo a Loma Miranda. Si nos puede tirar la imagen, Nelson, de Zacarías. Sí. Tuvo un accidente donde su vehículo quedó totalmente destruido. Aparentemente, se pensó que Zacarías no iba a quedar vivo de ese accidente. Porque su vehículo quedó totalmente destruido. Para que tú veas que una inversión de 6 millones de pesos, que parece que vale la pena. Vale la pena. Vale la pena. Vale la pena. Porque este rapero se salvó, ¿cómo llama el amigo tuyo? Black Point, porque andaba en un BMW, claro, que es un vehículo que se protege, tiene hierro y todo alrededor. ¿Cuántos problemas con ese joven? Es así, señores. O sea, que Zacarías se salvó por los 6 millones que invirtió en su jipeta. ¿Quién se la va a pagar ahora? No, yo me imagino que del tamaño de la jipeta era el seguro. No. Tiene que tener un seguro. No, no, porque el seguro solo paga el 60% del vehículo. No, no, aún sea. Esos son los seguritos, mano. Sí, pero... El seguro le da otro vehículo igualito. ¿Tú crees? Claro. ¿En este país? Claro, ¿en este país? Sí, no hay seguro. Ya que mencionamos por ahí. Vámonos, ya que mencionamos por ahí. Dejamos el seguro, vámonos con los artistas. Ya que mencionamos por ahí, habla Point. Ajá. Habla Jonas Point. ¿Qué le pasó? Señores, hace como un mes y pico, a él le bloqueamos su cuenta de Instagram. Se la bloqueó su exnovia. Tiene un año. Entonces, ¿qué pasa? Tuvieron muchas presentadoras dominicanas, ex presentadoras, porque ya no están en los medios, que lo defendieron. Sí. Lo defendieron que era su amigo. Entonces, ¿qué hizo la que tenía su celular? Agarró todas las conversaciones de WhatsApp y las publicó. Me llamó la atención. Horribles, horribles. Como me llama la atención todo lo que está diciendo Cintia, me llamó la atención algo, el comentario del actor británico, el señor Bond, en este caso, que es Daniel Gris. Yes, boy. Daniel Gris. Este joven dice que él no vuelve a ser a J. Bond. Yeah. Que no le interesa. Yes, Bond. Sí. No, según él, porque ya él ha hecho 4 entregas y que ya él siente como que lo encasillaría si lo vuelve a hacer. Sí. Pero oye, ¿qué dice él? Sí, que por dinero volvería. Se sacrificó. Ah, o sea, que él no lo hizo yes, por dinero. Ahora yo le pregunto. Entonces, yes, le pagaron muy poco. No, lo que yo porque le pregunto es... Sí, pero no, lo que yo le pregunto es, ¿él lo hizo de gratis lo demás? Que no me gané por dinero. No, quizás se le pagó, pero se le pagó un poco. Y ahora el Bond no me gusta. James Bond. James Bond. ¿Es James Bond o James Bond? ¿Eh? James Bond. Él está en otra categoría y realmente sí hay que valorar su trabajo. No, él ha hecho un buen trabajo. Él
ha hecho un buen trabajo. Pero que no me diga que el dinero vuelve, porque los trabajos que le ha hecho no son de gratis. Ahora, él dejó algo ya en la última pregunta que le hicieron en la entrevista. Dijeron que qué actor le interesa a él que haga el personaje nuevamente. Y él dijo que él no le interesa qué actor, porque a él nadie lo solicitó. Para que siga llamando. Ahí tenemos ahí a Sandra Bullock. ¡Sandra, la china! Ya. Señores, esta jovencita, de casi de 40 años y pico, ¿qué le pasó? Sale al ruedo. Está durísima. Sí, no, esa mujer está tremenda. ¡Wow! ¡Qué mujer más bella esa Sandra! Se parece a Sandra la china. ¿Y qué le pasó ya? ¿Qué le pasó? Tú sabes que en Estados Unidos está de moda eso de adoptar niños. Okay. Ella tiene un niño adoptado, pero salió al ruedo de que ella tenía más hijos adoptados. Y ella salió que ya como que eso era un problema, decir que ella nada más tiene un solo. Como no vamos rapidísimo, ya que hablamos de los hijos viejos, pues este callejero va a ser padre. Claro. Y luego de que tiene la novia que tiene ya como 2 años, espérate, y pico, señores, o sea, se desapareció completamente. El poeta, un momento, aparte del poeta callejero, contigo, poeta. Esta noche, señores, todo el mundo vamos a bailar con Miriam Cruz. Oiga bien, ahí está la invitación. Esta edición le llega a ustedes gracias a la actividad que tiene Miriam Cruz esta noche en el Malecón Palace, en el segundo nivel del Hotel Hilton. El Hilton es el hotel, oiga bien, a la memoria, el hotel que tiene las dos estatuas gorditas que bailan en el Malecón, ¿no? Y que tiene muchos condominios arriba. Ese es el hotel bellísimo, hotel que tiene una plaza al lado en el Malecón. Ese es el hotel. Está el Banco de Reserva, muchísimos locales comerciales al lado, porque tiene una plaza, el hotel, y un hotel con mucha calidad. Segundo nivel, a bailar con Miriam Cruz. Dame una canción de Miriam Cruz. El poeta callejero, una canción de Miriam Cruz. No, para terminar. Me levanto de la cama tarde. ¡Uy! ¡Qué alegría! Siga, Barbie. Haga el intento de cantar. China, ayúdala. China, ayúdala. Es más, Nelson, llévatela. Llévatela. Ofrecemos ventajas competitivas en precios a nuestros clientes en el entorno de la infraestructura y el concreto. Ser el líder eminente en precios, ofrecemos resistencia y hormigones de todo tipo. Estas son algunas de nuestras grandes obras. Hormigones América, Autopista Duarte, kilómetro 13, Los
Matejos, Santo Domingo, República Dominicana. Con el teléfono 809-561-1900. Síguenos en Facebook y en Twitter, www.hormigonesamerica.com.do. Palas, una nueva opción de diversión para todos los dominicanos y para todos aquellos turistas que llegan al país a visitarnos. En este momento estamos en lo que es nuestro Peter Poker Tours, que es un gran torneo de póker en el cual estamos ofreciendo un premio garantizado de $500,000. En este momento contamos con jugadores de todas partes del mundo: Colombia, Venezuela, Ecuador, Costa Rica, Panamá y definitivamente los dominicanos, que se han hecho sentir con su participación en este evento. Tenemos una serie de actividades a raíz del torneo. Como les dije inicialmente, es una nueva opción de diversión para todas aquellas personas que vienen y les gusta salir y divertirse. Mañana vamos a tener una gran actividad con Miriam Cruz a partir de las 10 de la noche. El domingo vamos a tener la visita de la chica de Diva Pai Jiménez. Y esto es solamente el preámbulo para lo que viene en el Hotel Hilton, en el Gran Malecón Palace, el Palacio de la Diversión. Una pregunta, ¿es la primera vez en la República Dominicana que se celebra esta actividad, este torneo internacional de póker? Mira, es curioso tu pregunta porque antes de yo venir aquí, cuando se escuchaba hablar de República Dominicana, lo primero que se venía a la mente siempre era Punta Cana y en las áreas turísticas. Exactamente, rara vez tú escuchabas hablar de la misma ciudad en sí. Al llegar aquí, ver todas las bondades que ofrece la misma ciudad de Santo Domingo, hemos decidido darle ese realce a esta ciudad. Y como tú lo mencionaste, es la primera vez que se hace un evento de esta magnitud en lo que es la misma ciudad de Santo Domingo. Sí se han hecho este tipo de eventos, pero como te mencioné, en Punta Cana y en esta área de playas. Pero en la misma ciudad de Santo Domingo es la primera vez que estamos lanzando un evento de esta magnitud. Y con esto buscamos nuevamente, te repito, realzar lo que es la misma ciudad. Una ciudad muy privilegiada, es la ciudad primada de América, donde se hizo la primera universidad, donde se celebró la primera misa. Entonces, así como es la ciudad primada de América, es la primera vez que se hace un torneo de esta magnitud, $500,000 en Santo Domingo. La gente está buscando cosas diferentes para divertirse. Con esta incursión en la música, donde estará Miriam Cruz, hoy sábado, mañana domingo, Diva Pai Jiménez, se rompe ya, empieza el malecón a tomar la esencia de que era el punto de diversión de los dominicanos. Así mismo es. Esto es solamente el preámbulo. Vamos a tener muchos más eventos. Ustedes pueden acercarse a las instalaciones del Malecón Palace cualquier día, a cualquier hora, y ustedes les garantizamos que van a encontrar diversión 100%. Una cosa importante, el parqueo. Hay un parqueo muy bueno, bien seguro, un parqueo amplio. O sea, que las personas que vienen a la fiesta, que vienen a conocer un poquito del torneo, las personas que vienen el domingo, saben que tienen un parqueo amplio, seguro y vigilado, ¿no? Para amanecer desde el domingo hasta el lunes. Nosotros contamos con un servicio de valet parking las 24 horas. Todo aquel que quiera visitarnos solamente tiene que acercarse al lobby del Hotel Hilton y va a haber el servicio de valet parking disponible. Vuelvo y repito, las 24 horas para todos nuestros clientes. Vamos a reiterarle a las personas la invitación para que vengan ya esta noche, se preparen corriendo y sábado, no, llamen al novio, llamen al esposo y arranquen a bailar con Miriam Cruz el sábado y el domingo con Diva Pai Jiménez. Claro, definitivamente todavía están a tiempo, los estamos esperando aquí en Malecón Palace, el Palacio de la Diversión, y 100% diversión garantizada, todavía están a tiempo. Sí, señores, con esto se ha roto ya el mito de que el malecón no se hacía actividades solamente en las actividades populares, ya hay actividades específicas para usted, empresario que busca las cosas diferentes. Hoy se baila con Miriam Cruz hasta el amanecer y se queda corrido para seguir bailando. Oiga bien, se hospeda en el hotel, se queda corrido bailando el domingo con Diva Pai Jiménez. Mis amigos, continuamos. Thank you.
un canal 35, el canal de transmisión nacional, el canal de internet, el canal que se ve en todos los cables, el canal que se ve sin cable, con una simple antena en el techo, se ve Sport Vision, canal 35, el canal, oiga bien, el primer canal de UHF del país fue Sport Vision. Vamos a pasar, señores, ahora a lo que es la política con país, la política con país. La política con país, la política con país. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Dicen, mañana se conmemora el 14 aniversario de la muerte de nuestro profesor, el máster. La cosa más, ¿cómo te digo? El personaje más idóneo, el personaje más completo que ha pasado, más ilustre que ha pasado por República Dominicana. ¿Usted cree que Juan Bosch se hubiese muerto de nuevo si ve lo que está pasando con el PLD? No para tanto, no. No es para tanto. ¿Usted cree que a Juan Bosch no le diera un paro cardíaco al ver un hombre tan serio? No para tanto. Un hombre tan serio como Juan Bosch. Se muere. Lo que sí dicen, tenemos que hacer una cárcel especial. Juan Bosch, para esos policías que dejan ir a los presos, que lo están custodiando y lo dejan ir por dinero. Y ponerle cárceles severas. Ponerle, darle cárceles muy, muy severas. Y los fiscales, También dicen. Señores, también. Señores, hablando de eso, señores, Rambo estuvo aquí. Un aplauso a Rambo. Un aplauso a Rambo. A Rambo, señores. Rambo estuvo por aquí. Silvestre Stallone estuvo en República Dominicana buscando a los franceses. No me digas. Es increíble, señores. ¿Y cómo se fueron? Fue mandado a buscar Rambo. Ve a buscarme a República Dominicana dos franceses que están secuestrados. Los franceses se fueron por dinero. Franceses. ¿Por qué ellos no estaban presos? Esa gente estaba condenada a 20 años de cárcel por traficar 700. Y el principal Rambo era el diputado francés. Y él dijo así, yo comandé la cosa, yo fui que el barco, yo fui personalmente, una autoridad, yo soy Rambo. Yo lo hice porque yo tenía que ayudar a mis compatriotas. Y el canciller le pide que le traditen a los franceses. Dios, aquí no tenemos que traditar. Mucha gente le van a pedir su extradición. Ahora, lo custodia de él es que hay que meter preso a 40 años para que eso deje de suceder en este país. Dicen, hay que poner orden. Es un relajo. En la casa. Sí, señores, el PRD, el PRM está durísimo. Están dando palos, señores. Están creciendo en las encuestas. Oiga bien, el PLD tenga cuidado. Yo no soy David Nader, yo soy amigo de Danilo Medina, amigo personal de la primera dama, mi comadre Candy. Oiga bien, mi comadre, somos comadres, compadre los dos. Mi comadre Candy de Medina, mi hermana. Pero mire, cuidado con David Nader, que fue un susto. Dicen, solamente estamos esperando ya. David Nader fue un susto. Dicen, solamente esperamos al Partido Reformista. Solamente esperamos el Partido Reformista. Para sellar con broche de oro. Para mí, Quique va solo. Por primera vez, tres partidos mayoritarios van de acuerdo. Quique, ten vergüenza, Quique. Quique, ten vergüenza. Quique, tú eres mi amigo, Quique. Ya no vayas a tirar duro, Quique, tú no puedes unirse a nadie, señores. Él tiene que ir solo, ¿no? Oye. La tiró fuerte. Yo le digo a él porque el 5% de que ganara Danilo Medina ahora se lo dio el Partido Reformista. Y ahora dicen, si quiere que venga, si no que se quede. ¿Cómo va? Es que el PLD está consolidado ya. Lo que dijo Reinaldo Párez Pérez, no está bien eso. No está bien eso, señores. Guárdale. Yo apuesto que terminan firmando con el Partido de la Liberación Dominicana. Oiga, dice, el que no se quiere quedar tiene que subirse a ese camión. Pues no, lo hizo con prepotencia. Si quiere que venga, si no que se quede. No tenemos un 80%. Dicen, el que no se quiere quedar afuera, que se suba al camión. Muchas veces uno puede sentirse muy seguro. Muy seguro. Se siente muy seguro. Danilo, tú eres mi hermano, Danilo. Candy, tú eres mi comadre, Candy. Tengan cuidado. Pero ellos no han dicho nada. No, que tengan cuidado con Abinader. No, nada. Que está callado, pero mira, viene por abajo. Abinader es muy tacaño, dice. Y fuma demasiado, dice. Abinader no da. Fuma mucho cigarrillo. Lo que es Miguel Villegas. Además de eso, dice, le subió 600 pesos a la universidad donde está mi hijo. Sí. Me duele, ¿por qué lo sube? Me duele. Me duele, oye, el trabajo. Así no duele, señores, nosotros vamos. Cuando suben los impuestos. Sí. No duele. Mira, lo que no ha subido es la venta de pasillos de plástico.
Plaza Central. Vamos a ver imagínense, señores, para comentar. Arranque ahora mismo para Plaza Central. Oiga bien, vamos. Venta de pasillos de Plaza Central. Increíble, wow. Señores. Hay oferta de 500 pesos, de 100 pesos, de 50 pesos. Mire, Balbi, cuántos zapatos bonitos. ¿Usted qué loco los zapatos? Ya se están a Clori, valen allá. Oiga bien. La gente está vuelta loca. Enseñamos a la gente de eso. Ponme ahí, venta de pasillos de Plaza Central que está en aniversario. ¿Hasta cuándo? Por aniversario, señores. Oiga, usted puede ir ahora mismo hasta las 12 de la noche, van a estar abiertos ellos. Aproveche y dígale, lo vi con Dicen, lo vi en lo nuestro, que están liquidando por aniversario todas las mercancías en la venta de pasillos de Plaza Central. Y la noche cuando usted nos pague podemos ir con ese dinero. Claro. Son 60 mil que le toca a cada uno. Ustedes arrancan para allá con todos esos cuartos y se llevan media patana en Plaza Central. Tenis, zapatos, celulares, baratísimo. Una gama diferente. Una gama diferente, señores, porque hemos enseñado a la demás plaza a aprender lo que es una venta de pasillo real. A mí me encanta Plaza Central. De ropa buena y zapatos y cartera. Hay una tienda ahí que va a salir, que ya tiene 4 locales en diferentes plazas comerciales de aquí. Y en las 3 plazas ha cerrado. Me puso una X en cada dirección, excepto Plaza Central. Él me decía a mí que él mantenía las demás 3 sucursales con lo que vendía en Plaza Central. ¿Es increíble? Sí, eso sí. Eso es increíble, señores. La plaza número 1, la primera en el país, fue Plaza Central, la primera, señores, plaza. Con seguridad, vigilancia en el parqueo, parqueo en el arriba, parqueo abajo. En un trato diferente que le dan a la gente. Y en un lugar, señores, bien ubicado en el centro de la ciudad, señores. Así es. Así que usted vive en el sur, si vive en el este, si vive en el centro, mire, si vive en el Cibao, hay trajes ahí. Atención, mujeres que van para Casandra. Digo, no. Mira, que lo vaya más soberano. Soberano. Hay trajes a 1,000 pesos ahí que usted puede alardear de que lo dio 10,000 dólares por él. No, puede decir que dio 10,000 dólares por él. Vale, atención. Puede decir que dio 10,000 dólares por él y vale 1,000 pesos. Bueno, la Barbie va a coger para allá. De Liria. También celulares. Atención, celulares. Hay de todo, señores, en la venta. Venta de pasillos. Teodoro Escaño, encargado de la publicidad de Plaza Central. Teodoro Escaño, el genio de la publicidad. Teodoro Escaño y Porfirio, que ha dirigido la administración de esta plaza con mucha calidad, con estrategia. Ahora están en todas las redes sociales, tienen mucha publicidad, se escuchó en la Z, se escuchó en la radio, en la prensa, en todas partes, y en este programa. En este programa, con todos los políticos también pueden coger para allá, dice. Todos los políticos quieran coger. Los que están viendo esta sesión pueden coger para allá también. Vaya con la novia, vaya con la querida, vaya con la quiera, vaya con quien usted quiera. La primera dama, y cómprele en Plaza Central. Oiga bien, ahora, si quiere usted ser mayante, no la lleve, compre el traje y lléveselo. Y dile, mami, invertí en ti 10,000 pesos. ¡Pero mentira! Son 1,000 pesos. Barato, pero traje, de buena calidad. O compre a su novio unos tenis Nike, pero y diga que invirtió 10,000 pesos. ¡Pero mentira! ¡Le costó 100 pesos! ¡Le costó 100 pesos! Pero nada, en Plaza Central la ropa de marca está en pasillo. Enseñamos además Plaza a lo que es una venta de pasillo. Gracias a Porfirio, el mejor administrador que tiene Plaza Central. Gracias a Teodoro Escaño, el mejor publicista de la República Dominicana. Por eso, ahora mismo, Plaza Central va a ser en diciembre la que tenga las mejores ofertas de Navidad. Ahora venta de pasillo por aniversario.
falta la oferta de Navidad. Están liquidando, dice, para ver si son cosas bien, con cosas nuevas, con cosas innovadoras. Vamos, vamos, señores, desde ya, saque su clavo, vaya con su tarjeta de crédito, saque su clavito y vaya a Plaza Central para que se vista bonita y vaya a la fiesta que tenemos esta noche con Miguel Cruz en Malecón Palace. Yo despedimos el programa en esta forma. Bueno, señores, gracias por estar con nosotros toda esta noche. Gracias y nos vemos el próximo sábado. Sabi, los que están en el solar y la diáspora también, el próximo sábado estarán con nosotros de nuevo. ¡Vámonos para Malecón Palace! ¡A ver a Miriam Cruz! ¡Que vaya gente! ¡Que vaya gente! ¡Que vaya gente! ¡Que vaya gente! ¡Que vaya gente!